¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy os traigo un servidor con el PvP de la 1.9. Últimamente había un montonazo de comentarios pidiéndome que subiera un servidor con este estilo de PvP. Por tanto, en el día de hoy estamos en el servidor llamado Akarcraft. Un servidor que es válido desde la versión 1.8 hasta la versión 1.11x de Minecraft. Así que vamos a ver qué contiene el servidor. Primero, vamos a comprobar si contiene el cambio de skin. Y por lo que veo, sí contiene el cambio de skin, pero no tengo permisos para ello. Por tanto, supongo que habrá que ser VIP para poder cambiar skin dentro de este servidor. Le damos clic derecho a la brújula y comprobamos qué modalidades contiene. Tenemos Skywars, Escapa de la Bestia, Egg Wars, Kit PvP, OP PvP. Por aquí por abajo, Survival, Facciones, Skyblock, Creativo, The Lab, que no está disponible en este momento. Por aquí por abajo, Captura la Lana, Prisión, Full PvP, Juegos del Hambre y Arena PvP. Estas últimas no están disponibles ahora mismo. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es el PvP de la 1.9. Y bueno, este servidor contiene los dos tipos de PvP. Por ejemplo, le damos a Skywars. Y aquí nos pregunta, ¿no?, entre comillas, con qué versión queremos jugar, si con la 1.8 o la 1.9. Yo ahora mismo estoy utilizando la 1.9.4, por tanto, vamos a meternos en la 1.9. Nos metemos y podemos comprobar perfectamente, a ver si hay alguien para que le pegue, que sea este tipo de PvP. Mirad, chicos, le pego y justo desaparece. Pero bueno, sí, es el PvP de la 1.9 y de hecho también contiene este tipo de PvP en otras modalidades de servidor, prácticamente en casi todas. Por ejemplo, vamos, ponemos baja hub, no, baja lobby. Ahora sí que sí, vamos a los Egg Wars. Clic derecho, Egg Wars. Y aquí también nos pregunta qué tipo de PvP queremos. Nosotros queremos el de la 1.9. Bueno, chicos, ya estaremos dentro del lobby de Egg Wars y solo quedaría meternos alguna partida. Así que nada más, chicos, por aquí dejo esta review. Tengo que decir que el servidor está hosteado en Canadá, por tanto, bueno, tendréis un ping bastante considerable. Y nada más que deciros, si dais like, comentad y compartid, se agradece y nos vemos en la próxima review. Que no se te olvide compartir. ¡Chujú! ¡Jeje!